Critico la familia por no transmitir valores, ya que más adelante se evitarían los dolores de ver hijos en las cárceles con un futuro atroz, o la niña de la casa con embarazo precoz. Critico esa familia que siempre es disfuncional y no hace ningún intento por tratar de funcionar, donde el padre es alcohólico, la madre prostituta, sin importar que sus hijos sigan esta misma ruta. Y critico al que tiene todo, entrada y a la salida, pues se cría como un inútil sin saber cómo es la vida, termina echado en las drogas o tal vez a la bebida, o una vida de promiscuo y termina muerto del SIDA. Y critico a aquel que quiere triunfar, pero pisotea a personas para su meta alcanzar, sin importarle a quien pasa por encima, pues su único objetivo es llegar hasta la cima. Critico a los gobernantes en grandes puestos de mando, que utilizan al pueblo y luego van desechando, y como ellos, claro, ya se montaron en las buenas, ahora dejan al iluso con el doble de problemas. Y critico a los mandatarios, su grande artimaña, que el pueblo que en ellos creen es el mismo que engaña, sin importarle que todo siga peor, pues ya ellos se mudaron para un lugar mejor. Critico al artista que cree tener la fama, se vuelve egocentrista de la noche a la mañana y no hace más que decir soy el mejor, mientras pierde el respeto de aquel que lo apoyó. Critico a los raperos que se acercan a los toques tan solo a freestylear para ser centro de enfoque, y no se toma un tiempo para escuchar y alzar un puño arriba como se debe apoyar. Critico gobernantes y empresarios, critico a los raperos y sus adversarios, critico al pobre y al millonario, y sé que es malo criticar, pero a veces es necesario. Critico gobernantes y empresarios, critico a los raperos y sus adversarios, critico al pobre y al millonario, sé que es malo criticar, pero a veces es necesario. Critico todo aquel que se hace llamar cantante, llega suelta a sus temas y es demasiado arrogante para quedarse y apoyar a la cultura, y no lo hace porque ve a los otros como basura. Y critico al que canta un rap consciente, pero en sus temas discrimina, fuma y mata gente. Es mejor que sean reales y no aparentes, porque al tomar el lápiz los traiciona el subconsciente. Y al que de una persona juega con sus sentimientos, luego anda arrepentido, hundido en el sufrimiento. Aquel que lo tiene todo y no sabe aprovechar, y si cae en desgracia siente miedo a levantarse. Y critico todo aquel que vive de la religión, de frente te da un consejo y espalda su maldición. Pues como estos existen muchos hoy en día, que viven de apariencia, viven de la hipocresía. Critico a funcionarios hundidos en corrupción, que se aprovechan del pobre pueblo y de su situación, ya que el sistema es por completo corrompido, y aún estando en su contra estamos sumergidos. Y critico al que no lee un libro, pero ve televisión, al que no sabe de cultura ni de su tradición, al que vive en un sueño y no en la realidad, al que sabe de problemas y no busca solucionar. Critico al que anda de rojo y que no ve tu situación, que solo toca tu puerta en los tiempos de elecciones y no te consiguen ni un par de zapatos, pero luego si quieren que votes por su candidato. Critico al que critica, eso sí que es un dilema, e incluso yo me critico por haber hecho este tema. Y si no me crees, pues yo te critico a ti, y critico a todo aquel que me escucha a mí. Y critico gobernantes y empresarios, critico a los raperos y sus adversarios, critico al pobre y al millonario. Sé que es malo criticar, pero a veces es necesario.